According to the legend of El Dorado, Lake Guatawita, outside Bogota, was filled with treasures and gold from ancient rituals performed by the indigenous Muisca people. This dream of a city filled with riches drew explorers to Colombia for centuries. During the early days of Colombia's independence from Spain, the export of gold transformed nearby Medellin into a dynamic commercial center. No wonder that Medellin's coat of arms is a golden tower. Today, instead of gold, Bogota's streets are covered in spectacular murals. Today's rare jewels are the exotic fruits lining the Poloque Mao market. Aquí llevo, aquí en esta plaza de mercado llevo 22 años. 22 años. Yo monté este negocio cuando yo tenía 20 años. 20 años tenía y llevo 22 años y la verdad pues no lo he sentido. Pero entonces, sí, en fin, me gusta por la atención al público, al cliente y obviamente el dinero. Yo aquí en mi negocio manejo más de 70 variedades de frutas. Nacionales e importadas, llegan de diferentes países, la mayoría son cerca de Bogotá, son a 6 a 5 horas en transporte de carro. Ya lo que más lejos llega es lo que llega de las costas, pero entonces eso sí, o sea, decir por ejemplo de 10, 2, 3 de lo que llega a las costas, de lo más lejos. Aquí en la Plaza Poloque Mao hay más de 5.000 puestos. Vendedores de fruta, habemos más o menos 2.000. La gente que llega acá, por lo general siempre son los mismos. Esta plaza tiene más de 40 años y por generaciones los clientes han venido acá, que de pronto que el abuelo, que el hijo, que el nieto, en general. ¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo? Fuera de coger el dinero todos los días. Atender el público. Me distraigo mucho. El tiempo se me pasa y uno no se da cuenta.